Hola a todos gente de YouTube, les habla Chris810 y en el video de hoy, como podrán ver, estamos en un coliseo con mi trío porque hace tiempo que ya no subía coliseos del trío porque lo estaba subiendo y cambiando un poco el set, aunque aún no los tengo el nivel que quiero porque el RAM está a 190, el timador 191 a punto de 192, y mi idea es tenerlos ya a 199 para que las peleas se me hagan un poco más fáciles porque este último tiempo en Coliseo me han salido muchos grupos de 3 personajes nivel 200, 2 200, 1 199, entonces se me hace muy difícil hacerles pelea por la ventaja del nivel obviamente y por los sets también. Y en esta pelea me enfrentaba contra un Yopuka nivel 200 de inteligencia, un Celor de inteligencia fuerza, porque creo que era de eso porque andaba con sed obsidiantre, y un Celotrop de agilidad nivel 182, que como vieron pegaba con ridículo, que el hechizo de agilidad de los Celotrop. Y ya estamos en el segundo turno, yo dando dagas boomerang y cargando bombas obviamente con el timador y con el sacro. Quería darle cooperación para y darle ilusión al timador, como lo voy a hacer ahora, como van a ver ahora. El Doppel Yopuka también pegando ahí. Le doy ilusión a mi timador porque le venía espada al destino al Yopuka, entonces quería meterlo en glifo y si cargaba un poco al carrusel quitarle mucha más vida. Y con el Erram también lo dejaba un 2 contra 1 al Yopuka porque le daba veneno con el Erram y seguía cargando el carrusel. Ahí también no les había dicho todavía que cambié la forma de jugar con el RAM, porque me di cuenta que haciendo carruseles es mucho más fácil matar enemigos que quitando de a poco, porque si les vas quitando de a poco se van curando, entonces esa no es la idea. Y el Celor no, da rollback, no sé si lo habrán devuelto como estaba antes o siempre fue igual, que como no tengo Celor no sé cómo van muy bien, sé lo básico solamente. Si alguien lo sabe, por favor me lo diga, porque me interesa mucho saber de los Celor cómo los cambiaron. Sé que cambiaron la sincro, que ahora la cagaron mucho, me dijeron. Y no sé qué otra cosa más, creo que la teleportación sé que la cambiaron y cosas así, pero si es que alguien sabe algo más de los Celor, me lo podría decir. Si me lo pudiera decir estaría muy bien. Y ya el Celor no sé por qué viene tan cerca si tiene tan poca vida. Le doy dos dagas boomerang y se la sigo bajando. Y el Yopuka la hace muy bien aquí porque me viene a matar la bomba y me mata la zanahoria por si quería hacer cambio con ella, con mi sacro. Y ya no teniendo nada que hacer, teniendo solamente transposición, me doy daños y me voy hacia atrás porque de nuevo le venía espada al destino al Yopuka. Y el Celotrop de repente me daba un poco de risa porque yo me daba cuenta primero que él, que había hecho un fallo y él no se daba cuenta hasta que ya tiraba el hechizo. Y lo fastidioso de este Celotrop, que aunque era de agi curaba muy bien, no sé si tendrá que ver con su inteligencia, no tengo idea, porque le da la agilidad de agilidad. Y como vieron anteriormente curaba 600 y algo, quizás sea por porcentaje de vida. Y yo invocaba una bomba ahí con pólvora que no me la empujaran, porque si me la empujaban al carrusel se iba a la pelea a la mierda. Y yo cargando el carrusel con el RAM y esperando que alguno viniera, aunque quería ya matar al Yopuka, porque si ya lo matabas hacía la pelea mucho más fácil. Y en este turno no lo pude hacer porque me quedo muy lejos, no tengo mucho alcance con el sacro, solamente tengo 4. Y ya ser 12-5 y 6 de alcance ya creo que es difícil. Y el Celotrop aquí se equivoca también, creo que no jugó muy bien. Yo le dije al final de la pelea que tenía que practicar, pero en buena onda, no de pesado ni nada, porque yo creo que jugar con un Celotrop es bien difícil, o sea, estar toda la pelea así como conectado con qué hay que hacer, saber lo que hay que hacer en el siguiente turno, qué no hay que hacer y cosas así. Entonces no sentiría vergüenza si fuera ese Celotrop al momento de que perdió el combate, porque están recién saliendo y no es fácil jugar con una raza que está recién saliendo. Le doy Kamun al sacro por si es que le faltaba alcance para hacerle cooperación al Yopuka, le se metiera el glifo, pero decidí hacerle cooperación al Celor, que lo vi más cerca, y aparte el Doppel Yopuka encerró a su propio invocador
Y para venir a pegarme a mí tendría que saltar o empujar el su misma invocación. Y ya mato al Celor, como podrán ver, le doy una estafa, le pongo una repulsiva y lo empujo un golpe solapado. Ya con el daño, con todos los daños que se muestran en pantalla, ya muere, porque estaba solo en 1000 a la vida. Y no sé por qué aquí en este turno yo le quería dar dagas boomerang y no me salía donde la iba a tirar. Eso fue muy raro, que al otro turno me salió. Y el Yopuka, como podrán ver, está en 5000 de vida, está entero, aunque tiene vitalidad, obviamente, porque un Yopuka, para hacer full inteligencia no puede tener tanta vida, no creo que sea posible. Y aquí también le quería dar una llamilla, pero no sé qué pasó. Y creo que el Yopuka pensó que yo iba a ir hacia él para que me matara, porque el próximo turno se le venía Espada del Destino nuevamente y tenía 11 PA, entonces podría quedar, si se precipitaba, en 15, entonces sería ya peligroso. Y yo prefería cuidar un poco al Sacro, porque ya me lo estaba bajando el Celotrop con los portales, porque escuché por ahí que mientras más lejos pega el Celotrop con los portales, más pega, entonces eso no tenía idea. Y aquí el Yopuka se equivoca porque me viene a pegar unos cortes, o sea, está bien, me quita PM, me quita vida, todo, pero queda muy vulnerable, así que voy donde él, me dan justo los PM, le doy una absorción, le hago cambio, le doy liberación, así que queda listo para que lo pueda meter a carrusel con mi RAM. Y ya el Celotrop, como está muy OP, porque están recién saliendo, me mata al Sacro con ridículos. Y ahí lo meto a carrusel y no se come la última repulsiva, que me faltó a lo mejor en alguna solapada por poner ahí. Y no sabía aquí si moría el Yopuka, porque no sé muy bien cuándo se le da vitalidad y cuándo no. Pero decidí meterlo en glifo igualmente, por si es que quedaba vivo por alguna razón. Y el Celotrop aquí falla. Yo me di cuenta antes que él, le puse fail ahí en inglés porque mi server es de habla inglesa. Y ahí pone el portal bien a último momento y no alcanza a hacer nada. Y yo cometí el error aquí en este turno con el RAM, porque no me metí a ese portal y quedaba al lado de él y además invisible. Entonces después me di cuenta cuando estaba jugando con el timador. Y ya yo me quedaba bien para que el Celotrop no me pegara, porque tenía que pensar mucho para poder pegarme. Entonces, como se dieron cuenta, solamente me quitó 280. Y ya me sorprendí a mí mismo, porque ya estoy aprendiendo la estrategia contra los Celotrop. Aunque aquí ya reviento las bombas y me empiezo a adelantar, porque si dejas al Celotrop que juegue con los portales, ya estarías perdiendo la pelea, porque cada vez pegan más, creo, y si se dan daño, más pegan todavía. Entonces yo tenía que ir acercándome todo el rato con el RAM, y planeaba hacer una especie de carrusel pequeño para matarlo, pero no me dio tiempo porque ya lo tenía en 200 días a la vida. Le pegué dos dagas boomerang y ya está terminando la pelea. Ojalá que les haya gustado. Comente, suscríbanse, denle me gusta. Y si es que quieren algún video, solamente me lo dicen, díganme en los comentarios y ya lo mato con unas trampas. Me hice un nuevo Twitter, se los digo rápidamente antes que termine el video. Se lo dejaré en la descripción. Síganme si es que les gusta mi canal. Y bueno, eso. Adiós.